Santa Edubiges es conocida como la Santa de los casos imposibles, de las peticiones eh, que no, nosotros nos surge. Necesitamos un trabajo porque no nos lo dan, pídale a Santa Edubiges. Que no tenemos casa propia, que tenemos deudas que pagar, que no tenemos comida, pídale a Santa Edubiges. Hay una oración eh, muy hermosa con la cual termina la novena de la santa y resume precisamente todos los favores que hace su intercesión ante el Señor, porque es una muy, muy buena abogada ante Dios, pero que nosotros debemos hacerlo con mucha fe y confianza de que ella no nos va a abandonar. Y esta oración eh, termina con un eh, episodio de la vida de Santa Edubíjes, porque ella, muy devota de la pasión del Señor, y se hincaba ante el crucifijo y siempre en su mano llevaba una imagen de la Inmaculada, al punto que cuando ella murió, pues no le pudieron quitar la imagen de la Inmaculada de la mano. Dice la oración así, Todo el pobre que te llame pronto será socorrido, y no ha de verse afligido el que de veras te ame. Ojo, no ha de verse afligido el que de veras te ame, y quien lágrimas derrame en tu bendita presencia, Obtendrá de tu clemencia espléndida protección y siempre en tu corazón hallará su providencia. Qué bonito lo que dice, porque está diciendo que nos debemos acercar a Santa Eduviges con amor, pidiéndole confiados en ella, creyendo que ella realmente nos puede ayudar. Porque recordemos que Dios es un Dios de vivos y no de muertos, y los santos están con Dios en el cielo intercediendo por nosotros. Y termina la oración diciendo que todo aquel que ruegue delante de su imagen será escuchado, porque el Señor, y aquí viene el episodio, de lo que le sucedió a la santa mientras ella estaba frente al crucifijo porque el señor desclavó su mano de la cruz y le dijo alcanzarás lo que pides por los milagros que hiciste por los favores que alcanzaste es decir que si nosotros tenemos un algo que pedir Santa Eduviges no lo va a alcanzar porque Jesucristo le dio ese privilegio a ella. Entonces, con confianza, llegar a pedirle a Santa Eduviges lo que necesitemos. Y ella, ahí existen una serie de devociones a Santa Eduviges. Por ejemplo, el rosario de la Inmaculada Concepción, eh, con oraciones eh, donde le pedimos a la Virgen María que por intercesión de Santa Eulogia pues nos alcance eh, ciertas eh, ciertos favores o ciertas gracias o, en varias oraciones dedicadas a la Inmaculada Concepción precisamente por ese amor inmenso que le tenía la Santa eh, eh, llevando en su mano pues la imagen eh, para pedir eh, ciertos favores. Y en muchos países, en los países donde se venera a Santa Edubíjes, son incontables la cantidad de milagros y gracias alcanzadas por la Santa. En Guatemala, eh, se puede venerar a Santa Edubíjes en la Rectoría de Santa Teresa. Oh, haʻaheo <small>